Good evening, Brian. Good evening, teacher. Evening. Good morning, Mr. Portillo. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Villa. Brian, Good evening, everybody. evening, Mr. Salvador. Jacqueline, good evening. Good ¿Cómo estás? evening, teacher. Don't worry, don't do anymore. I mean, sorry, I'm a little bit sick. Teacher. Hi. Good afternoon, Good everybody. afternoon. Good evening. Sorry. Sorry. Good evening. Okay, guys, 8 o'clock. Time to start. Karen, good evening. Okay. So tell me, I mean, how was your day? Good, very good, bored, stressful. How was your day? I mean, let me see. That is a way to ask, how was your day? How was your day? So sorry, the question mark was missing. How was your day? Okay, guys, welcome to the English for Work program, okay? Given by INSAFOR. Today is Thursday. I think it's a Thursday, yeah. Tomorrow is Friday, everybody knows, but today
is Thursday. Very hard. Thank you, Salvador. Today is Thursday, October 20th. Okay. And we have to continue studying a little bit about present, simple present, and questions, okay? Questions with what time? I mean, today we are going to start to see a little bit about the time, how you can say the time, okay? But as always, we have to make a review of the topics that we studied the last time, okay? The last time or yesterday. Yesterday, oh, let me see. That's it. We're gonna share the screen. Oh, compartir. So sorry, because I'm a little bit sick. So sorry, because I'm a kind of, okay. Today, Carlos English for Work Program, Basic Module 1, Mr. Carlos Najarro, October 20th, 2022, how to use questions. Look at here. How to use question with what time, okay? What time? The most common question, okay? What time, okay? So, the question with what time? But before, we have to study the last topic that we studied. The last topic that we studied was the present, okay? The structure of the present. Remember that in this case, the first thing that we have to write down, let me see, I'm gonna share, pero aquí está el enlace. Odalis dice que no puede ingresar. Let me see, guys. I'm just so sorry. I forgot that I was sharing. Let me see. Just I'm gonna try to to paste that. Código. Okay. It's there. Okay. So then I was explaining to you that yesterday we were studying about the structure of the simple present, and the structure is first WH question, okay? The WH question. First WH question. After we have the auxiliary, could be do or does, remember, no? Do or does. Could be do or does. And after we have the subject, could be you, we, and they. In this case, we have just this subject because we have do here. Pero pongámosle, vamos a ver si con rojo. Veamos, tal vez escribe, pongámosle das. Vamos a poner das. Con das y vamos a ponerle los otros pronombres. Con das llevamos los pronombres. Decimos he, she, he, she, she, and it. ¿Ok? Con das llevamos esos pronombres. Entonces, aquí pueden verlo, ¿ok? Let me see again. So, there you have. Con das, llevamos he, she, and it. Con do, I, you,
we, and they. Okay, and after the verb, and at the end, the complement. Eso era lo que estábamos estudiando. Una vez más, dejo de compartir acá. Dejo de compartir. Bueno, just I'm gonna move off slide. Borro todos los dibujos. Y veamos acá. So. Veamos, la siguiente era, una vez más, la estructura del presente simple. Usted me dice, mire, profesor, eso es lo que vimos. Sí, pero para que se nos quede, por favor, tenemos que ya ir diferenciando, ¿verdad? Digamos, recuérdense que primero va el, ¿qué? Dijimos que las WH question, luego va el auxiliar, luego va el pronoun o subject, como usted le quiere llamar. Luego va el verbo y de último tenemos complementos, ¿ok? Entonces, eso sería, ¿ok? Eso es parte de lo que estudiamos. Dejo de compartir y vamos a empezar practicando. No sé si, permítanme. So sorry, guys, as I told you, I'm a little bit sick. Okay, vamos a ver entonces WH question para ahorita y vamos a ir preguntándonos en pareja, por favor. Rosibel, por ejemplo, le va a preguntar a Brian, no sé, alguna WH question. Hi, teacher. Hi, Rudis. Excuse me, don't no worry. Podía ingresar, me costó, ya va. Pasó lista. No, 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 hasta las 9:20 más o menos, 8:20, perdón, 8:20, don't worry. No sé por qué cambiaron la cosa, pero cuesta, ayer también no podía ingresar. No, pero no es que hayan cambiado, no sé. No. Entonces, sé, pero los demás compañeros. Sí, así vi que estaban diciendo que, así estaban diciendo que bien difícil. Bueno, gracias, Tish. Nada, para servirle. Vale, veamos entonces, Rosibel, preguntémosle a Brian. Ok. Hi, Brian. Brian. When does se puede... Sí. When does your birthday? Ah, pero ahí ya no es when. What? Ahí sería when is your birthday. When is your birthday? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? ¿Cómo se dice cumpleaños? Birthday. Birthday. My birthday is 11 December. ¿Cómo se dice diciembre? December. 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 My birthday is 11. No, December. Solo se dice la fecha y el. De hecho, se dice primero el mes y luego en la fecha. December 11. En inglés es December 11. My birthday. Ajá. December 11. December 11. Exacto, Brian. Muy bien. Okay. Brian, le toca preguntar a Iris. Iris.
Good evening. Good evening. ¿Cómo se llama? What time do you get up? Do you como get up? ¿Qué le quiere decir? No sé. ¿Qué le quiere decir? No sé, como ¿a qué horas te levantas tú? Ah, what time do you get up? Ajá, what time do you get up? And do you get up? I get up at 5. Okay, 5. 5 o'clock. Good. Iris to Brenda. Brenda. When do you work, Brenda? When do you work? ¿Cuándo trabaja, Brenda? Se puede decir así. ¿Sí? Okay. Ajá, Brenda. Cuando me dice cuándo trabajo, se refiere a los días. Sí. Ajá. 6 days. Ah, you can, exacto. 6 days a week. 6 días a la semana. 6 days a week. Exactly. Puede decir toda la semana. 6 days a, six, ah, perdón. Corrijo esa oración. 6 days a week. 6 days a week. Exacto, 6 días a la semana. Ok. Brenda, to Kevin. Good evening, Kevin. Good evening, Brenda. Who is your best friend? Bárbara, buena pregunta. Who's your best friend? Vamos, Kevin. No se vale hoy tu persona, la Nova. My best friend, Jesus. Ah, Brian fue el culpable de eso. My best friend is Jesus, I mean. Qué barbaridad con usted. Ya ve, olímpica. Olímpico. Cabal. Adiel, tu Rudis. Hi, Rudis. Hi, Kevin. Where do you live? I live in La Unión. Perfecto, Rudis. I live in La Unión. Very good. Rudis, tu Juan Salvador. Hi, Salvador. Hi, Rudis. How are you? I'm fine. Salvador, what do you work? A ver, ahí sería where do you work, porque sería where? Dónde o what do you do at work? Sí, sería la otra. What do you do at work? What do you do at work? Perfect. ¿Es dónde, verdad? No, ahí es qué haces en el trabajo. Actividad, ah, obviamente. El trabajo. I am a production worker. Pero aquí cuando hacen esa pregunta, Salvador, es más como ¿qué hago? ¿Qué actividades haces? I write reports. I get the labels. Ok, va. Ahí está. Perfecto. Thank cuando, you. Me hacen, cuando me hacen esa pregunta, se refiere a qué actividades hacen. A Juan Salvador, tú Carlos Amaya. Juan Carlos versus Juan Carlos. Ah, no va. Hi, Carlos Amaya. Hi.
What is your favorite animal? Animal. Animal. Ajá, pero no le ponga la J, es animal. Animal. Ajá. Cats and dogs. Ah, okay. Cats and dogs. My favorite animals are cats and dogs. Very good. Thank you. Carlos, Amaya, tú, and no sé, and Andrea, ¿cómo se dice? Andrea, Lisbeth. Hello, Andrea. We missed you yesterday. Hola. Enjoy your meal. Yes. Carlos, tú, Andrea. Hi, Andrea. Hi. What time do you eat dinner? Bye. What time do you eat dinner? What time do you come with me? What time? What time do you eat with dinner? Ay, no sé cuál es la última palabra. Ah, dinner. 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 La cena. Exactly. Bárbara Rudis. Ya vamos, vamos por ese camino. Dinner. Ah, it's dinner. Yeah, dinner. Me está preguntando a qué hora cena, ¿verdad? Así es. I dinner. Ajá. I dinner at ¿qué hora son ahorita? Andrea, tú, Eduardo. Eduardo, what's or your work? ¿Cómo? What hours do you work? What? ¿Qué? Ah, what hours? What hours? Esa, sí se puede preguntar así, pero casi no se pregunta. Ajá. O sea, decir, pero sí, ya entendí a qué horas es, pero qué horas trabajas. Uh-huh. Pero tal vez ahí es... Ajá, ¿cómo se pregunta eso? Se pregunta, what is your schedule at work? Esa es la pregunta. What is your schedule at work? ¿Cuál es tu horario en el trabajo? Bueno, mi hora es... Y usted responde from no, es from 7 to from 7 to 7 o'clock. Exacto, from 7 to 7 o'clock. De 7 a 7 trabaja el hombre, 12 hours. Así, Eduardo. Sí, sí. Va, de 7 a 7. Ok. Good. Eduardo. Bueno, Giovanni sé que está en el trabajo. Karen, no sé cómo está ahorita. Y Jacqueline tiene ahí algunos detalles. Así es que no sé. Está claro porque sí están acá, pero por ejemplo, Giovanni me dijo: mire, estoy en el trabajo. Así es que no sé cómo está. Está ocupado. Jacqueline tiene algunos detalles de salud, está haciendo un esfuerzo, y Karen pues creo que saben que es enfermera y a veces está oyendo, aunque le está costando un poco la participación. Bien, dejemos de lado entonces, ya vieron, ya empezaron ahí con algunas preguntas, ya empezaron con what time. La señorita quería preguntar what hour, pero aclaro, y no es más que en ese es what is your schedule, ¿cuál es tu horario? Comparto pantalla. Bueno, no, primero voy a pasar lista. Perdón. Primero paso lista. Hoy no sé si Odalis pudo entrar.
Y Liz, no sé quién es. Liz, si es... Yo soy. Ah, va. Liz, perfecto. Ya pudo entrar. Solo este... Odalis, no sé si ya pudo entrar, que me está diciendo que me puso ahí que no había podido entrar. No sé si ya pudo entrar. Le quería escribir. Ya le voy a escribir. Veamos. Amanda no está. Amanda Yesenia López. No. Andrea Lisbeth Monge. Present. Good. Brenda Cecilia. Present. Brian Alexander Monterrosa. Present, teacher. Good. Carlos Raúl Aquino Orellana. Eduardo Antonio Portillo Leiva. Present. Good. Iris Yomara Mejía. Present. Jacqueline Marlene Pérez. Good, Jacqueline. Jessica Beatriz Ramos. Jorge Luis Gallardo Romero. Juan Carlos Jovela Maya. Here. Good. Juan Carlos Salvador Aragón. Present. Karen Lisset Galdames. Sé que está. Present. Good. Kenny Alexandra Montenegro. Kevin Ariel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Good. Noemí Claribel Méndez. She wrote to me, I mean. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis. No ha podido entrar todavía, dice. Y Rudis Grismeri. Present, teacher. Good. Veamos. Entonces compartimos pantalla y... Ajá. Bien. Siguiente entonces sería questions with what time, ¿ok? What time question. Veamos, what time question. We have, what is the structure? Vean, la primera es la pregunta de cómo, valga la redundancia, se pregunta la hora. La hora se pregunta, what time is it? Así se dice, what time is it? Y you say, it's. No solo decimos 7 o'clock, it's o'clock, sino que en este caso lo más correcto es decir it's o son. It's, well, what time is it right now? It's 25 past 8, ¿ok? Decimos it's. Luego, ya cuando preguntamos sobre acciones, ya decimos, what time does the meeting start? Y vean acá lo que les he dicho, que cuando digo horas, dice at. It starts at. What time do you arrive at work? Aquí hay otras expresiones como at about, como alrededor de. ¿Por qué? Porque nunca a veces es tan fija la hora, digamos. Siempre llega unos minutos de, unos minutos antes, unos minutos después, dependiendo. Entonces yo puedo decir at about, o sea, aproximadamente a las a darles horas o al, para ser más literales, alrededor de. Luego, what time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? Usually around, aquí sí es como alrededor de, usualmente alrededor de, usualmente alrededor de. 7 or 7:30, okay? Or 7 and a half, whatever. Both are good. ¿Cuál es la estructura? Recuérdense.
En este caso, present simple question siempre tiene la misma estructura. En este caso, la question word que sería todo, what time. Luego, el verbo auxiliar, que en este caso es does, el subject y el infinitive, ¿ok? Permítame, aquí está Dalis. Permita. Sí. Vale, ya escribí. Ahí están escribiendo. Decía entonces que eso es la forma. Vamos a ver. Estaba acá. Que decía, podemos aquí escribir contexto. Déjeme textos. Vamos a escribir aquí. Ahí. Aquí. Veamos. Sería what time. Luego, do you, ¿y qué le ponemos? What time do you take a shower? What time do you take a shower? But what time do you take a shower? ¿A qué horas te bañas? Y así de sencillo se hacen las preguntas usando what time does. Muchas veces se recuerdan que ayer también puede ser what time is, a qué horas es o a qué horas tú. Si es a qué horas tú, es what time do you. A qué horas él, es what time does he. A qué horas ella, es what time does she. Y si es a qué horas es, por ejemplo, a qué horas es la clase. What time is the class? Entonces, en eso es, tenemos que encontrar ahí, por así decirlo, la manera. ¿Preguntas hasta acá? Dejo de preguntas. Luego, preguntas, questions. No. Cada clase se van confundiendo. Teacher. ¿Ah? Teacher. Dígame. Cuando estamos cuestionando o preguntando, es que se va a usar, dependiendo, siempre vamos a usar cuando es él o ella, el das. Sí. Siempre la regla. Sí, la pregunta lo amerita. Es decir, ¿cómo tengo que aprender? Rudis, es si yo estoy preguntando a qué horas ella. ¿A qué horas ella? What time? Das she. No, das she. What time she? What time das she? What time das she? Exacto. Aquí miren. ¿Qué sabe? What time does he? What time does she? Ahí vamos a usar. Pero cuando voy a preguntar a qué horas, por así ponerlo en español, ¿a qué horas tú? O ¿a qué horas cuando hablo de un sujeto? Casi siempre voy a decir what time y luego do or does. Pero si pregunto por algunos objetos, por ejemplo, ¿a qué horas es la clase? Como ya lo dije, ¿cómo preguntaría a qué horas es la clase? What
What I study, or what I is the class. Vaya, a ustedes que les encanta. ¿A qué hora? ¿Cómo preguntaría? ¿A qué hora es la fiesta? What time the party? What time is the party? The party. Is what time is the party? What time is the party? Ajá, the party. ¿A qué hora es el qué? Ah, ¿a qué horas es la cena? What time is dinner? Ajá, ¿a qué horas es la cena? Entonces, ahí. Ahora, si yo pregunto, ¿a qué horas tú cenas? Entonces, ¿cómo sería? What time does? Si es él, you. Pero si es you, ¿cómo, sí. ¿Cómo sería? What time do? I do? No, no, I do no. What time do you? What time do you dinner? Exacto. Ahí es. Ok. Entonces... veamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar, les voy a mostrar, vamos, tengo una agenda apretada. Y cada uno me va a preguntar a mí algo de lo que tengo en la agenda, ¿ok? Yo puedo, y después yo le voy a preguntar a ustedes, ¿ok? Empecemos, Rudis, pregúnteme algo. Teacher, what time is in the morning? No. What? Vamos, Rudis, le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, digamos, yo le puedo preguntar aquí. Vamos a esta. What time do you meet with the boss? ¿A qué horas te reúnes con el jefe? Así se pregunta, what time do you? Y le pongo lo que vas a de cualquiera de las ocupaciones. ¿Ah? What time do you work reports? ¿A qué horas trabajan los reportes? Déjeme ver, vamos a ver. What time do you attend the conference? Exacto. ¿A qué horas asistes a la conferencia? Así, Rudy. Bye. Vuelva a preguntarme esa, pues. What time? Mm-hmm. Dios mío, qué terrible. Tranquila, what hombre. What time do you attend the conference? Vale, ahí estamos. I attend the conference on Thursday afternoon. Thursday afternoon, okay? Very good, Rudis. Kevin Ariel. Hi. Hi. What I do go to gym? Do you? Recuérdese. What I do you go to gym? Tuesday afternoon. Rosibel. What I What time do you at the party? What time do you aquí puede ser do you have o do you go? What do you go? No, what time do you go? What time do you go at the party? Uh-huh, what party? Saturday evening. Okay. Good. Brenda. What time do you meet with boss? Tuesday in the morning. Okay. Iris. What time do you take nephew to zoo? Take nephew to the zoo. Sunday afternoon. Good. Odalis. What time do you the meeting? Do you? Meeting, creo que es reunión. Meeting.
Meeting, ah, okay. What time do you, the meeting? Do you, pero no la hallo. Do you meet with boss, o cuál? Es que la pregunta es que a qué hora tienen la reunión, ¿verdad? Ah, pero como estamos viendo una agenda aquí que les estoy compartiendo por pantalla. Ah, ok, ok. Entonces sería, what time do you meet with day? Ah, ok. What time do you? Ajá. Movie. Ah, va. Aquí es. Puede ser watch o do you have. Alguno de estos requieren verbo. Do you have movie with Dave? ¿A qué día tienes la movie con Dave? Monday evening. Monday evening. Ok. Monday, Monday. Dígame, Karen. Hi. Hi, Karen. What time do you visit grandmother? Ah, do you visit grandmother? Sunday morning, Karen. Good, thank you. Quiero ver, let me see. Salvador. Hi, teacher. Uh-huh. What time do you... dinner with parents? What time? Dinner with parents. I have dinner with girlfriend. No, with parents, I mean. Girlfriend. Yeah, I prefer girlfriend. I know, it's a Friday evening. Friday evening. Brian. Thank Alexander. What time? Do you go to gym? Do you go to gym? Wednesday afternoon. Okay. Andrea, Lisbeth, ya estuvo. No, ¿verdad? No, todavía. Bye. Ask me. What day do you clean apartment? Apartment, yeah. Ah, Saturday morning. Thank you. Eduardo Portillo. Otra vez, Eduardo, por favor. Clean apartment. Ah, oh, okay. Saturday morning. Adiel ya estuvo. Sí, no. Yes. Ah, claro, okay. Pueden volver a preguntar. No, espérense, no me déjenme espacio para responder el demás porque me faltan todavía algunos. Ah, Carlos Amaya. No sé. Hey, come on. Here you have on the screen. What time do you go at doctor's appointment? Doctor's appointment. Monday morning. Bien. Giovanni no puede todavía. Perfecto. Quiero ver a Giovanni. What time do you visit grandmother? Ah, okay. What time do you visit grandmother? Ah, Sunday morning. Very good. No sé cómo está Marlene. No, ¿verdad, Marle? No me lo pongan bien en el chat, no. Okay, very well. Bye. Entonces, hoy toca a mí preguntarles, ¿verdad? Empecemos, pues, como Karen es la que tiene la mano arriba y ya no la bajó, a Karen le toca primero. Karen. She lives. Karen, hello. She's busy. Okay. Eduardo. Hi. Eduardo, what time do you relax at home? Voy a señalar ahí para que vean más o menos ustedes. What time do you relax at home? Yeah, from the evening.
Exacto, Sunday evening, perfecto. Ya ven, ya van agarrando. Carlos Amaya. Yeah. Carlos Amaya, who do you live with, Carlos Amaya, first of all? I live with my cousin. Ah, okay. Carlos, what time do you buy groceries for the week? Friday afternoon. In your case? Yeah. Ah, okay. According to the, good, according to the schedule, you have another bat. Good, Carlos. Okay. Giovanni. Diga, teacher. Giovanni, what time do you buy food for party? Apagó el micrófono, Giovanni. No le oí. Friday afternoon. Friday afternoon. Friday afternoon. Good. Ah, yo dije que les iba a marcar y después me fue la ondilla. Let me see. Okay, Brenda. Brenda, what time do you do the ironing? Thursday afternoon. Thursday afternoon. Good. Thursday afternoon. I was listening. Okay. Let me see. Kevin Ariel. Diga. Kevin Ariel, what time do you dinner with girlfriends? Ah, look at here. Cena con novia, dice. Ya no es novia, sino que novias. What time do you dinner with girlfriends, Kevin Ariel? Dinner every day. Come on, you have to answer here. Every day. Aquí, de acuerdo al horario, niños. ¿Qué está el horario, Kevin? Sería 7 o'clock. Sería Wednesday evening. Wednesday evening. Yeah. Iris. Okay, Iris, what time do you take nephew to zoo? Sunday afternoon. Sunday afternoon, very good. Hola, Liz. What time do you clean apartment, Hola, Liz? So, my God. Saturday in the morning. Saturday in the morning. Very good. Okay. Rudis. Hi, teacher. What time do you have meet with the boss? Monday in the morning. Monday in the morning. Los lunes, ¿verdad? No, es Tuesday morning. Ay, lunes. No, es martes. Tuesday morning. Ah, okay. Okay, good. Let me see, Rosibel. Hi. Hi, Rosibel. Hi. What time do you relax at home? On Sunday. Uh-huh. At evening.
Sunday evening, very good. Juan Salvador, ya le pregunté, Juan Salvador. Ask me. Okay, good. Juan Salvador, what time do you, again, do you dinner with girlfriend? Wednesday evening. Wednesday evening, very good. Brian. Brian, what time do you visit grandmother? Sunday morning. Sunday morning, very well, Brian. Good. Excellent. Carlos, Rudy, Eduardo, ya estuvo. Karen, no sé, no está. Y Jacqueline. Bien. Entonces, así es como se usan las preguntas con what time. Dejo de... Vale. Pero también deben de usarlas aplicadas a su trabajo. Por ejemplo, que voy a poner el caso de Carlos Amaya. Carlos Amaya, what time do you edit photos? Carlos Amaya, answer me. I don't know. since I arrived. So just editing photos. Okay, let's gonna change the question. What time did you drink coffee? 10 a.m. Okay, very good. Rosibel, what time do you check emails? At 7 p.m. 7 p.m. Good. Andrea, what time do you check documents? Every day. I mean, is that okay? What time do you sign documents then? Do you sign documents? Yes. At what time do you sign documents? Three 3 o'clock. Good. Odalis. Okay, good. Thank you. Odalis. Citizen. Are you a lawyer, Odalis? Yes, I am. Ah, okay. What time do you prepare documents, legal documents? Every day, all time. Okay. Mm-hmm. So let me change the question. What time do you check the documents that you have to present? What time do you check documents? ¿A qué hora revisa los documentos? ¿A qué horas? Sí. At 12 o'clock. Mm-hmm. Oh my God, after you, you have to go. Las 9 hasta las 12. Oh my God. Pero eso es in the morning, no. Yes, in the morning. Ah, pues yo me estaba afligiendo que dice que at night me estaba diciendo primero. No, at night, es at 9, pues. Ah, at 9. Es at 9. Una cosa es decir at night y otra cosa es decir at 9 o'clock. Ahí sí podemos decir o'clock para diferenciar el contexto. At 9 o'clock. O sea, ¿cómo sería? Desde las 9 a las 12. Ah, para decir desde se dice, niños, from. From 9 to 12. Así como, no sé si ya han visto los vinos, desde, dice, from. Ustedes no ven eso, okay, ¿verdad? ¿Ya han visto las etiquetas de los vinos? No, ustedes no ven eso. Yo sé que ustedes son bien sanos. Iris, what time do you make plans? At 7 o'clock. 7 o'clock. Okay, Brian.
What time do you prepare material for maintenance? At 7 o'clock. Okay. Brenda. What time do you check emails, Brenda? Is that it for you? At 8 o'clock. Good. Salvador. Hola. Hi. What time do you label products? At 9 o'clock in Good. The morning. Good. Kevin Adiel. Hi. Do you work in a bank? Yes. Ah, okay. What time do you prepare documents for clients? Every day. Y en toda hora, ¿cómo se dice? Every time. Every time. Every time. Okay, the question. At what time do you drink coffee in the afternoon? Yes. No, listen to me. What time do you drink coffee in the afternoon? Drink coffee 3 o'clock. 3 o'clock, very good. Andrea. No le he preguntado, ¿verdad, Andrea? Sí, ya me preguntó. Ah, va, perfecto. Veamos, Jacqueline está, Giovanni está ocupado, Karen creo que está ocupada, Rosibel ya le pregunté, a Rudis, ya le pregunté, no. She's eating. Hola, teacher. Rudis, at what time do you authorize saving accounts? All day. The whole day, every time. Oh, pero igual a la hora que llegue el cliente. Va, cambiemos la pregunta. What time? ¿Ah? No, o sea, sí está bien. Lo que pasa es que pasa lleno. Ajá, va, espérese. Pero algo que... What time do you check your emails in the afternoon? At nine o'clock in the morning. Listen to me again. What time do you check emails, in the afternoon? ¿A qué hora checa sus correos, pero en la tarde? A las 2 o'clock. 2 o'clock. After lunch. Yes. Ah, okay. Vaya, niños, pero ya van viendo la estructura, ¿verdad? What time do you, digo el verbo, y ya puedo poner también in the morning, in the evening, in the afternoon, por ejemplo. Así se va llevando, ¿ok? ¿A alguien no le pregunté? Para que no se vaya, please. ¿A alguien no le pregunté? No, a todos, ¿verdad? Vale, les paso la primera hoja, entonces. Por favor, creen también ustedes las preguntas de su trabajo. ¿Se recuerdan que en la sesión pasada hacíamos algunas como 5 cosas que hacían en mi trabajo? ¿Ah? Entonces, dígale a alguien ahí que en el chat se las compartan y pregúntele a qué horas, por ejemplo, así como yo. Imagínense que me tuve que recordar qué es lo que hace cada uno para preguntarle de acuerdo a su profesión. Ya tengo que saber así, ya más o menos casi, me lo guayabié casi a todos, casi. No a todos, pero ya la mayoría ya más o menos sé. ¿Qué hacen? Ya. Entonces, pues es parte de aprender, ¿no? Sé que tengo varios abogados, así es que tengo que ir con cuidado aquí. No, mentiras. Varios abogados y abogadas tengo por aquí. Tengo secretarias, arquitectos, qué sé yo, pues, mantenimiento, enfermera. Entonces, profesor y así, bueno, contador y en fin. Pero... vamos, les voy a pasar la página y por favor, creo que lo voy a sacar hasta que tengamos que pasar lista. ¿Ok? Thumbs up. ¿Ok? ¿O no? ¿Ok? Ok. Veamos. Les voy a pasar también la imagen.
que estábamos trabajando para que también les sirva para este, para que puedan preguntar. Igual ya dije, creen también sus preguntas. No solo se queden con la página, es que mire la página, no, cree sus preguntas. Porque este es más que todo de rutinas diarias. Ok. Va, ahí va. Veamos. Hoy hagamos los grupos. Cerrar. Veamos. Salas para grupos pequeños. 14. 3, 13. 12. 1, 5. 4, 5, 3. Veamos. Vale, ahí estamos. Ahí vamos. Después ya les voy a compartir la imagen también para que este, la trabajemos. Ajá, mucho hablan aquí, no hablen tanto, que si no, sí, se van a cansar. No, sí. Es que estaba descargando las imágenes, como ah, mirar, se me descargó. Okay. Ah, vaya. Pero aquí solamente vamos a responder, ¿verdad? Sí, solo vamos a responder, solo aquí háganlo más oral, ¿ok? Más oral, okay. What time do you grab? Oh, okay, I grab at. I don't know, I mean. Y luego también lo que sí ya les dije, incluían del trabajo, pues, o sea, de what time do you, no sé, do you leave work? ¿A qué horas te vas del trabajo? ¿A qué hora llegas a tu trabajo? ¿A qué horas tomas el café? ¿A qué horas tienes reunión con tu jefe? ¿A qué horas, qué sé yo? ¿A qué horas? ¿Qué? No sé, o sea, busquen de sus ocupaciones, obviamente, el caso suyo, que tiene que preparar documentos, firmar, ¿a qué hora se lo lleva el jefe para autorizarlos? Ok. Todo eso. Bye. What time do you obviamente esa hay que lunch? Cambiarla por trabajo, ¿verdad? Ajá, trabajo. La uh-huh. Escuela. ¿Y usted a cuál escuela dice? Ya pasó. Ya dejaron aquellos años hermosos como en aquella serie, los años maravillosos. ¿Tomas el breakfast? ¿A qué hora el tomas? 13, veamos. Desayuno. Ajá. La dos. What time do you have breakfast? Entonces, ¿dónde dice usual? Usually. ¿A qué horas usualmente comienza
el cine en los domingos, pero esa pueden omitirla. No tienen que hacerla toda. A ver, niños, entiendan que la página es una guía, ¿no?, para que tengan vocabulario, para que tengan trabajo, porque no les digo, mire, solo pregúntense, ahí va a estar. ¿Y qué nos preguntamos, pues? ¿Vos? Entonces, por eso a veces la página es más una guía. Aquí está Jacqueline, pero por favor, ahorita quizás no va a poder hablar. Solo dos, pero vamos a ver entonces. Ah, pero eso es una oportunidad, porque ya no, solo ustedes dos van a estar con el lenguaje. ¿Qué? Hoy te vamos a dar gusto a las dos. Exacto, hoy es cuando, Chile Verde, te podemos hacer un relleno. Exacto. Relleno. No vino ayer Andrea, no está cansado, está bien tranquila Andrea. Es que vine bien tarde a la casa y se, ya andaba como 5% de carga. You couldn't. Igual Iris ahí todas las noches la veo haciendo un gran esfuerzo. La Iris. Sí, la verdad que sí. Sí, así la veo. Bueno, y a esto que la persona que le tocaba hoy no vino. Me dijo, cambie, mañana me voy a preparar emocionalmente. Después lo voy a decir. Así es que tengo que buscar otro, así como el chiste ese. ¿Ya oído el chiste, va? ¿Cuál chiste? Dicen que andaba la muerte, llega donde un señor así barbudo y todo con pelo, y le dice, mira, le dice, hoy te toca, compa, le dice. No, hombre, le dice, dame chance, ¿no? Y te toca, compa, le dice. Dame chance. Está bueno, pues vengo mañana por vos. Vino aquel, dicen que se rasuró y se peloneó. Vino la señora muerte y dice que andaba buscando, bueno, y aquel que se me hizo, dice, ¿qué se me hizo? ¿Y dónde está? Y ahí andaba el que se iba a llevar, pero como estaba todo pelón. Bueno, como no hay al que le toca, este pelón me voy a llevar, dijo. Es que me han dicho, usted no debería decir un día antes a quién le toca para así prepararnos mentalmente. Mire, así pasó ayer y mire lo que pasó. Por eso les digo a veces a diario. Ah. Así como que mire lo que pasó. ¿Ah? Ya se quedó buscando ayer. Pelón. Sí, toca que andar buscando pelón, o sea. Si le voy a avisar, le pasa lo mismo que a la muerte. Se va o se pelonea. Dice, no soy yo. Vamos, niños, hablen. Okay. In English. Juan Salvador. Hola. Ah, Giovanni. Good, Giovanni. Hi, teacher. Ya me incorporé. Carlos, ¿verdad? Todavía formal, todavía. Sí. ¿Qué le voy a mandar? Ahí me explican. What time do you have dinner? Exactly. Ajá. ¿Para quién pregunta? Ah, para Carlos. Excelente. Sí. At 6 o'clock. Okay. What time do you go to bed on weekdays? On weekday, día de semana. ¿A qué hora te vas a la cama en los días de semana? Estamos trabajando una página, Amanda, haciendo solo, hoy es solo oral, ¿ok? Ajá, Carlos Amaya, what time do you go to bed on weekday? At about 10:30, 11. After English class, good. Yeah. ¿Cómo se escribe eso? Como lo que respondió Carlos. At about. Ajá. Ah, es lo que les enseñé ahí que estaba en la ¿En dónde la situación. Ahorita le enseño yo. Aquí está, mire. Aquí. Ok. Ya. Aquí. At about or around. Es como aproximadamente o alrededor de. Around es alrededor. Y at about es como cerca de o aproximadamente. Gracias. You're welcome. Mm-hmm. Sería la primera nine. Yo me levanto a las 9. Nine o'clock. Ajá, podría ser así para que no se confunda con que está diciendo en la noche. Podría ser 9 o'clock.
Yo pensé que decía. Eso significa día, clock. No, o'clock quiere decir en punto o del reloj. Ah, es hermosa taza de café, Odal. ¿Verdad? Very big. Sí. Para que no me dé sueño. Y ahí le caben unas 3 tazas. Como decían en el pueblo, está bueno el pociguito, le decía. Mi abuela decía, mira, pásame el pociguito aquel, gran guacalón, gran paila. No, aquí dice en inglés, dice, but first coffee. Yeah, first coffee, okay, the coffee is good. Pero ahí tiene que hacerse uno hecho en prensa francesa y mediano. Es el único café que yo siento que, aunque hay uno ya bien en internet, vale 20 y tantos dólares la libra. Se llama Black Wish, creo que se llama, algo así como deseo negro, dicen. Estaba leyendo ahí que con un, así con un poquito, es como que se tome 7 cafés. De verdad. Sí. No, mira, yo todos los días tomo, bueno, los 3 tiempos tomo café. Ah, pues debería de probar ese. You have to try that one. En Amazon lo venden. Ah, okay. Okay, continue talking, guys. Continúen hablando. Es Eduardo ahí, okay. Sí, puede, a veces le va el internet. Y de ahí Karen, que me imagino que está ocupada, pero ahí entre ustedes dos, denle con todo, ocupen el espacio. Bueno. Yo la cacerola, ¿no? I'm just kidding. Teacher, la una es one o'clock. One o'clock o when out one afternoon, no, ¿verdad? No se puede decir así. No, yo digo I wake up y digo la hora. I wake up 4 o'clock, as by example, 3 o'clock, I don't know, 2 o'clock or 5 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock. Pero good evening y a nosotros pues también se puede decir no se puede decir noche, ¿verdad? ¿Cómo no? Puede decir in the morning, at night, in the afternoon. Depende, por ejemplo, si diga, mire, what time do you have dinner? Ah, 7 at night. 7 at night, por ejemplo. Okay, Brenda. Cada. Teacher. Hi. La 10. Eso, ¿qué significa? What time do people usually wish each other a happy new year? ¿Qué es lo que usualmente se desean las personas de año nuevo el 31 de diciembre? ¿A qué horas? ¿A qué hora las personas usualmente se desean un año nuevo el 31 de diciembre? ¿Y cómo decimos? Lo mismo, como estar preguntando, o sea, la hora. ¿A qué hora se desea generalmente la gente sale a dar abrazos y sale ahí todo medio vecindario? A las 12. A las 12, está fácil. A 12. En ese caso se dice 12 at midnight. Teacher, hello. ¿Cómo puedo preguntar cuánto tiempo tiene en su trabajo? What time? ¿Cómo tiempo? Esa pregunta es bien, tiene otra estructura. Pero se la voy a dar para que vea que la estimo y que casi somos amigos. How long have you been? ¿Cuánto tiempo has estado working there? Así sería la pregunta. How long have you been working there? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando ahí? How long have you... Me faltó el you, imagínese. Voy a escribirla otra vez. How long have you been
working. How long have you been working there? Esta está correcta. How long have you been working there? ¿Cómo? Eso es. How long have you been working there? ¿Cuánto tiempo has estado tú trabajando ahí? ¿Ah? Gracias. ¿Qué? Mire qué ánimo me da usted, así como que gracias. Yo pensaba que era más fácil. Yo pensé que iba a hacer una pregunta con what time de eso. No, por eso le dije, ya es otra estructura. Ya es, cuando dices cuánto tiempo es how long. Esa es así como la estructura básica, how long. Y ya después, have you been, que quiere decir has estado. Y de ahí a todo lo demás, que es un pasado, se conoce como un, ¿qué es? Presente perfecto continuo. Entonces una respuesta ahí larga sería, I have worked. No, eso es otra cosa. Para hacer una respuesta lleva otra estructura. I have been. Y esto se ve allá como por el, no sé, no me acuerdo, y por el quinto o séptimo módulo. I have been working there. Esa es así como la primera. Yo he estado trabajando ahí y puede decir de dos formas. Since, que se dice desde y da el año en el que inició o la fecha, digamos, pero generalmente es año. Si es since. Y si es el periodo de tiempo, dice for. Así es que se lo digo, pero mejor no lo hagan, porque ahorita todavía no. Váyanse a lo básico, please. Para que no se queden con la duda, se lo dije, pero no, todavía no lo usen, porque es más así como que, ay, pichera, pues ya no voy a aprender. No, o sea, aprenda ahorita lo básico, el what time, ¿qué es? Okay. Okay. Momento en la inscripción del próximo. El tipo. Ay, teacher, que va a salir, va. ¿Ah? The night. What about? What are you telling me? I mean, I'm taking care of my throat, you know? My throat is like they say in El Salvador, my machete. Like you are a teacher, you know how our throat suffered. O sea, uno por más que diga, la garganta sufre. Ya me pregunto, yo solo contesto. ¿Cuándo termina este módulo, este teacher? El 13, dijeron. I think so, no. It will finish. I think so, that is November 1st. November 1st. Because it was going to finish on October 28th. Iba a terminar en octubre 28. But, pero, Julia, I think so, Julia, behind us. Julia nos retrasó. Hola. Julia behind us. One day. That was the Monday. Monday, I don't remember what day it was. So that's Monday. Why it goes to Monday, to November. Monday, November 3rd. No, number Monday, November 1st. Sorry. Lunes, noviembre 3, si no estoy mal, termina. Mm-hmm. Noviembre 3. No, noviembre 1, perdón. November sí, 1st. Sería lunes. Yeah. Monday, November 1st. Tuesday, ya están contando las horas para dormir otra vez a la hora, Amanda. No es lunes. Véanlo del lado amable. El 2 va a ser. Bueno, el 2, la mayoría, they have a day off. The mostly of you have a day off. La mayoría de ustedes tiene día libre. Yo. Martes. The mostly of you. Qué susto me acabas de dar. Ay, perdón. Lo que nos estábamos preguntando, teacher, porque no han enviado, no han preguntado nada todavía de documentos para ver si seguimos. Pero, what are we gonna need to sign up? I mean,
I think that you have to, but sometimes you have to ask to human resources if they have sent your documents. But in this case, as they have sent documents, I mean, just they have to update maybe the contract or maybe your decision. O sea, no es como en el primer módulo, digamos, que tienen que mandar todo. En este caso, solo actualizan si usted va a seguir. Pero aquí hay también otros requisitos, como es que tiene que llenar la encuesta del último día, tener el, un porcentaje bien alto de asistencia y terminar sus tareas. Ah, okay. Por eso es que, digamos, tiene un poquito más. Pero de... en mi trabajo... Nada. En mi trabajo yo me llené los papeles, solo me los firmaron, yo los envié, yo hice todo el papeleo. Bárbaro, very good, so you are a brave man. No, but that's okay. Yeah. Eso es lo bueno de ser jefe, man. Sí, vaya, ¿eh? Jefe. ¿A qué hora dice que va al trabajo? Sí, como a las 7:30 sale de su casa. A las 7 se levanta, creo. Sí, sí. Tiene que entrar a las 8, pero como es jefe... No, estoy saliendo 7:45, de aquí a veces a las 8. Bye, bueno, ahora 8:15 salí de la casa. So, sí, no, tiene sus ventajas. Ser jefe. Reuniones, almuerzos, citas, reuniones con los clientes. Come on. Long time ago I was. Hace el año pasado todavía era jefe. Fui 6 años jefe. Si es que, pues ya sabe lo que significa eso. Oiga, media foto edita en el día, dice. Dos, dije, no media, es que media no existe. Posiblemente. Half photo. Ni modo, pero como solo él lo hace, ¿y qué me va a decir? Finish day, two photos, ya. Yeah. Two photos, two photos and no more. Okay? Y se cansa haciendo eso, imagínese. El dedo. Two photos and I go home. And then he starts to sing, hi ho, it's work from home, we go. Ay, no. Okay, guys, Kevin, ¿por qué estás tan callado, Kevin? Come on. Estaba escuchando la mina conversación. The conversation. Tenemos que hablar entre inglés y español, así lo vamos intercalando ahí un mapa. Between something Spanglish. Like Spanglish. ¿Ya has visto la película? Spanglish. Sí. ¿Ya la has visto? Adam Sandler y no recuerdo quién es. Salma. No. Sí. Ajá. Salma Hayek. Salma Hayek, Eva, sí. Adam Sandler y Salma Hayek. Sí, ya le vi. Spanglish. Sí, bien bonita. Hello. En la pregunta 10. La verdad que concordamos casi en la respuesta y pusimos an indefinite. No, come on. It says, Carlos dijo, no sabía que hubiera llegado. What time do people usually wish each other? Ah, bueno, 12, at 12. Exactly. You look at 12. ¿A qué hora salen las personas a dar abrazos? No, pero esa era... Por toda esa la cuadra. Era en what time do you go to bed on Saturday? What was the conclusion? Indefinite. Indefinite. ¿Qué fue la conclusión? What was the conclusion? What was the conclusion? ¿Cuál fue la conclusión? Ah, la conclusión fue que solo se oía que andaban vendiendo quesadillas a las 6 de la mañana. Ah, it means that you don't go to bed that day. Significa que no hay cama, o sea, ese día. Carlos, amigo. Que, ¿cuál es? Sábado a las 7 de la mañana. ¿Cuál es? Ajá. You stay up late. La expresión es stay up late. Stay up late. Desvelarse. Stay up late. Ajá, es desvelarse. Sí, sí. Stay up late. ¿Ah? Y ahí se le puede agregar colocar la hora. Yes, no. Sí, se puede. Se podría decir stay up late. Stay up late. 3 o'clock. Yeah. Tendría que ser algo así, esta otra expresión. Till the body supports. The body supports. Amaya. Ay, Amaya. Ey, ¿qué significa? Vaya, Amaya, dígales.
Hasta que el cuerpo aguante. Exacto. Entonces ya la regué. Hasta el cuerpo aguante. Ya pasaron mis tiempos. O sea que, what time do you go to bed on Friday? No, Friday you don't go to bed until Saturday. Hasta el sábado. Yes. Until Sunday. Until Sunday, come on. No Friday, no, not Saturday, just Sunday. Yeah. Okay, it start since Friday. I mean, from Friday to Sunday. The party starts. Yeah. At Friday, I mean, and finish at Sunday, no? Yeah. Yeah. No, mejor me voy, ustedes no sé, me están pervirtiendo a mí. Hey, pero le gustó, teacher, estamos aprendiendo. Están aprendiendo expressions. Sí. Sí. Expression, expressions, expressions. Yes. Stay up late. Stay up late. Till the body supports, hasta donde el cuerpo aguante, y de ahí. No sé, aquí lo llevo ya copiado. No, no hay cama for Friday and Saturday until Sunday. No bed, no house, no anything. Anything, nada. Anything, no hay nada. Nada, no hay nada. Cama, no hay casa, nada. My familia. Neither. Mi familia. Yeah. ¿Cómo es? Tremendo, Carlos. Ya no, este Carlos es bárbaro. Aquí en San Miguel. Mire, después de aquí, de esta clase de mañana, del viernes, sale y hasta el domingo lo vuelven a... No lo voy a dejar en que es sorteado para... No, hombre, qué grupo en el que me quedé de último. Come on. Son niños de ese grupo. No voy a pasar lista, no vaya a ser. Una amenaza. No, hombre. Yo queriendo ser un niño bien y nada que ver. Pues pregúntele a Carlos. Estaba diciendo que cuál es la expresión. Dice que no bed for Friday, neither Saturday. No hay cama ni familia, neither family, neither work, neither house, no hay nada desde el viernes en la noche hasta el domingo en la noche. At work. The body now. Just party. I mean, ¿cómo es la expresión? Till the body supports, hasta donde el cuerpo aguante, dice. No es nada, Ibiza, dice. Okay, guys, mira the attendance. ¿Ah? Literal, aquí hay un lugar que así se llama. Ibiza. ¡Ah! Ah, pues ya ve que no estamos tan lejos usted. ¿Ah? San Miguel es el lugar. After class of Friday. ¿Ah? Carlitos pasa en la zona cero. Ah, no, si es que, o sea. ¿Cómo? En la zona cero. No, dice que the Friday starts the little también. Saturday. Oigan lo que digo, the Friday starts little Saturday. El viernes empieza, el sábado chiquito. Dios santo. Okay, let's go for the attendance, guys. Amanda Yesenia. Presente. Good. Andrea Monge. Presente. Brenda Alvarado. Here. Brian Monterrosa. Present. Carlos Aquino, Eduardo Portillo, present. Edwin Lima, Iris Mejía, present. Jacqueline Pérez, Jessica Ramos, Jorge Gallardo, Juan Carlos Jovel, here. Good. Juan Carlos Salvador. Present. Karen Lizeth Galdames. Good. Kenny Alexandra Montenegro. Oh my God. Kevin Adiel Someta.
Present. Luis Giovanni Villa. Present, teacher. Noemí Claribel. Rosibel Hernández. Present. Jan Ciodalis Renderos. Present. Good. Rudy Grismeri Hernández. Present, teacher. Okay. Okay, okay, okay. So, what do we have now? I mean, let me see, what do we have now? Question and practice. Okay, I'm going to break our rooms, 9:30. It's okay. 9:30, please. Just... Okay, let me see chat I have here. Let me see something also. Oh my God. You need to say for resources exam. It's here. Reinforcements list. Este Odalis, you are the winner, Odalis. I mean, you were not the winner, pero la ganadora cambió y al final, pues, a ver si que tuvo ya no puede ir. O sea, sí, me dijo alguien ahí que por qué no digo antes y es porque cabal pasan estas cosas. Así que, ok, Odalis. Okay. Así como que, okay, teacher. So sorry. Pero como dijeron ayer, así ya sale de esto. Porque mañana es viernes. Mañana nadie se quiere quedar. El viernes, no, pero tengo a una enlistada que ya me acordé a quien le toca y debe de pagar su deuda. Ya puede prepararse emocionalmente. Híjole. Sorry. Estaba buscando que no fuera ese día, pero ¿qué voy a hacer? What can I do? Okay. Yo la quise salvar, pero no me pudo. Pay, pagar. Don't cry. Oh, Dalis. Oh, sorry, Andrea. Let me see. Ya me voy a preparar para salir huyendo. Mentira. Ya no hay, ya casi se acabaron los cambios. Ok. Ya me preparé mentalmente. Ya. Ok. Let's gonna answer together the questions, ok? Vale, vamos a hacerlo aquí. Voy a compartirlo y vamos a la número uno. Escríbalo ahí en el chat. Voy a revisar chat para irles corrigiendo. Chat. Número uno, ¿cómo sería la pregunta? Veamos. Ahí tiene. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? ¿Cuál sería la pregunta? Vamos todos. Hot. Present. No. Tienen que escribir la pregunta, niños. Estoy esperando en el chat que escriban la pregunta. De la número uno ahorita, por favor. What time does? Amanda dice que es what time does. No sé qué dicen los demás. Si está bien. What time do? Dice Brenda. Ajá. Los demás, ¿qué dicen? What time do o what time does? What time do, dice Juan Salvador. What time do, what time do. What time do. What time do. Who is what time do. And the answer is... Amanda, explain us por qué es what time does, Carlos Amaya. Ajá. Bueno, primero Amanda, tell us, what is what time does? Why is what time does?
Because. Because. It is it. Porque es it, exacto. It es tercera persona, chicos. Carlos, ¿cómo lo puede decir? No sé, lo mismo. Carlos Amaya. Sí, lo mismo. Porque es en tercera persona. Exacto. Va, niños, ahí tenían la pregunta. Mire, ¿cómo lo puedo diferenciar? Tiene que saber que en tercera persona, porque tengo este pequeño it. Por lo tanto, es what time does. What time does it start? Muy bien. Vamos a la número dos. Number two. Vamos, empiezo a ver sus messages. Carlos Amaya dice, what time do you arrive? ¿Quiénes están con Carlos? Do you? What time do you? What? Do you? Recuerden, al menos, what time do you? What time do? Exacto. What time do? Muy bien. What time do? ¿Alguien está en contra o todos a favor? Everybody agrees or disagree? Everybody agree or disagree? Agree, excellent. Agree. Exactly. What time do you arrive? Agree. Number three, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time? Ah, dice Carlos, Amaya, Salvador, what time does? ¿Qué dicen los demás? What time does? Dice Karen. Odalis, what time does? Continue, please, guys. No, Kevin, it's what time does. Brenda, what time does? ¿Por qué? Porque es photocopy center. What time does? ¿Por qué? Porque es el centro de copias. ¿Qué pronombre le puedo poner al centro de copias? ¿Qué pronombre le podría poner? It. Exacto, it, por lo tanto, Kevin y Brenda, entonces si es it, es una tercera persona y vuelve a ser what time does. Ok. Muy bien, number four. What time do, ya tenían algunos las respuestas, solo para mandarla. What time do. Mentiras, what time does. ¿Alguien quiere debatir conmigo? Pero dice restaurants. Exacto, pues es what time do. Solo quería ver, o sea, sí, pero como nadie, si tienen que sustentar sus respuestas, no es que solo, es que el teacher ya les enseña y dice restaurants. ¿Qué pronombre le podría poner a restaurants, Amanda? It. ¿Cuál? It. No. They. 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 They, porque son ellos o esos restaurantes. ¿Ah? Entonces, por eso es what I solo leí el restaurante. Restaurants. Entonces es what I do.
Ok. Poquito me participaron aquí. No se me estén durmiendo, por favor. Aquí solo como tres me participaron. Quiero ver. Solo tengo Salvador, Carlos Amaya y Amanda. Vaya, pues. Vaya, pues, niños. Para que vean que sí leo los chats. Vamos a la última, los que ya tienen la respuesta escrita. Manden a los demás, hoy no voy a contestar hasta que no estén la gran mayoría. Please. The most of you has to answer. Carlos Amaya, what time do, Salvador, Amanda, the next one. La López, what about the others? ¿Qué hay de los otros? What time do, perfecto. And Rudy, what time do they, what time do they, what time do, muy bien, what time do. Alguien que piense lo contrario tiene libertad, what time do, what time do, what time do. Exactly, what time do they open, perfecto niños. Perfecto. Go around the classroom. So I'm gonna close here. Here I have to close. Ask your classmates about their schedules. Dejo de compartir. Lo voy a mandar a los grupos y con la página que he hecho usted puede elegir tres actividades y vuelva a hacer. Y puede decir, y si alguien no sabe, pregúntele, what time do you, no se vaya. Ahorita creo que la mayoría trabajó solo con la primera hoja. Trabajen con la imagen que trabajamos también. ¿Ah? Trabajen con sus cosas personales. Es decir, recuérdense que esto es inglés para el trabajo. Tiene que estar relacionado con su trabajo, con actividades que cada uno hace de su trabajo. Sí tiene que ver también pues con su vida, pero tiene que ser de su trabajo. O del trabajo, del otro. Tienen que recordarse más o menos. Pero si no pregunte, hey, what do you do? What do you do at work? Y que le diga dos cosas y después usted le puede preguntar, hey, at what time do you? ¿Ok? ¿Ok? Imagino que sí. Ok. Ok, thank you. Vamos entonces. You are again in the breakout rooms. No se me duerma, Odalis, por favor, soporte. No se me está durmiendo el lado de Alice, casi, digamos. Un poco, sí, pero esos 10 minutos son, ¿verdad? Sí. Bueno, ni modo. Todavía, diga. Vaya, vamos, sí, niños. Vale. Hablen, por favor, hablen. Hablen, aprovechen el tiempo que después no hay con quien hablar en sus trabajos. Uh-huh. ¿O en sus casas? Pues no sé si ahí están. No sé si están en línea. Eduardo, aquí está. Karen también aquí está, pero a veces Karen es difícil. Es como está lloviendo. Ajá. Bueno, por donde vivo está lloviendo y otro compañero también se le cortaba. ¿En where do you live, Dalis? En Antiguo Cuscatlán. Ah, okay. That's okay. No, lo que le digo que son, se parecen un poco. Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday y Sunday. Uh-huh. Uh-huh. Teacher. Hi. Estamos practicando la pronunciación de los días. Bárbaras, no, hombre, dele. Days.
Days. Wait. El day. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. ¿Se parecen? Tuesday. Ah, es que uno es Tuesday y el otro es Thursday, como con Z. Vamos a ver, más o menos así, mire. Uno es algo así como el martes, sería algo así como Tuesday. Más o menos algo así. Así, mire. Tuesday. Exacto. Y el otro es algo así como Thursday. El otro es algo así como este, Thursday. Más o menos algo así, Thursday. Exacto. Más o menos. No es que sea así, pero es el sonido que más se parece en español. Ok. La Brenda le da risa a ese. Thursday. Ajá. Es que no es tampoco así, pero es lo que más se parece. Sí, es similar. Sí. Tuesday and Thursday. Pero como estamos aprendiendo. Exactly. Wednesday. That's why. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday. La semana, teacher. Week. Week. Una semana. Weekend. Le decía que era fin de semana, exacto. Ajá, weekend es fin de semana. Fin de semana. Yo me lo puedo porque ya viene la temporada que dice Black Weekend. Ajá, de Black Weekend. Ajá, o de Black, de hecho que empezó con de Black Friday. Ya después aquí en El Salvador fueron cambiando Black Weekend. Black Offer or Weekend Off, pero en realidad empieza que en Estados Unidos se da porque hay un cambio de temporada, en realidad. Entonces, exacto, digamos que allá sí rematan todo. Es decir, la ropa de temporada ya no sirve para la temporada, entonces lo hacen un día después justo del pavo. Here copy. Yeah, they copy here. Yeah, porque realmente a Estados Unidos le reporta ciertas ganancias. ¿Cómo se llama? Yo viajaré. Entonces dice, I will travel. I will travel. Ajá. To USA. Or to US. Ajá. Bueno. Va a viajar, Rudy. Yeah. Quería irme en estos días porque tengo que llamarle a mi mamá de salud. Oh my God. Tiene visa. Ya. Yeah. Se cayó y se quebró las costillas. Ay, no. Pero como estamos en el cierre de México, la cuestión de no podido. You cannot go. Hi, teacher. Hi, Salvador. Teacher era around. Y la otra palabra es about, ¿verdad? Are about. Yeah. Se pronuncia como L, teacher. Al. ¿Cuál? All about. No, es are about. Es como R. Are about y la hora No, ajá, sí, y la hora, que es aproximadamente. ¿Y el around? ¿A qué se refiere? Alrededor de. O sea que son casi lo mismo, pero uno es como aproximadamente y otro es alrededor de. At about 6:48, at about 7. Y around es como alrededor de. Son casi lo mismo, pero no son lo mismo.
Entonces, usted puede decir, digamos, 6:48. No, sí, es que estoy pensando cómo se lo explico, porque no sé si viene en la cuarta semana. No recuerdo si mañana, no me acuerdo. No, es que, no, no, no. No, pero es va, que este di... como aquel día nos dijo de. Ajá, se dice tú. O sea, es decir, va, por ejemplo, ¿qué horas son ahorita? Ahorita son las 9:48. En inglés, 48, sería, no. Past tonight, no. No, se dice 12. 12 para, voy a poner el para en mayúscula, para las 11. Así se dice el para, 12 to 11. Pero no era 11, no, no, era para 10, perdón, pero era 10, 12. Ajá. Ajá. Pero ese tú que puse en mayúscula es el que se dice para. Voy a poner otra hora, pongámosle que fueran las 10:25. Las 10:25 serían 25, voy a poner en mayúscula, past 10. Entonces, ay, past 10. Entonces, el past y el to son como se dicen las horas. El past es cuando yo digo pasada. Es como que dijéramos aquí en español, ¿qué horas son? Ah, mire, son 10 pasadas las 8. Así decía antes la gente. Teacher, pero sería pasadas quizás hasta los 30 minutos. Sí, porque en los 30 se dice and a half. Creo que eso sí se lo dije. And a half. Cuando busca su media naranja. You are looking for your half orange. And a half. And a half, yeah. Y pasado los 30 ya sería la otra respuesta. Exacto, Salvador. Oh, okay. Así es. Thank you. You're welcome. Ah, esto es bueno. Do you... Mira esta sala. Do, ¿ah? Do you cook prepare for pie? ¿Cómo? No, a ver, do you cook prepare? No, solo sí. Usa uno de los dos, ahí están okay. Los verbos, pero es do you cook o do you prepare? Do you cook for pie? Ajá. Pero ahí puede haber sido party, what time do you cook for party? Más que do you cook, es what time do you cook for party? ¿A qué hora cocinas sí, para la fiesta? What time prepare? What time, ajá, what time, sí, cualquiera de las dos. What time do you prepare for the party? Prepare food, creo que dice la oración, porque ahí se tiene que entender que es preparar la comida. Tendría, pero solo dice prepare for the party. Pues prepare for the party, puede ser también prepararse, como cocinar, arreglar y todo eso. Pero sí sería okay. What time do you... Time to you. Sí, yo me comí el what time. Aquí estábamos viendo. Ya es el sueño, ya es la hora. Kevin. Ya casi. Yes. Mándalo. What day do you visit your grandmother? Sunday morning. Sunday in the morning. Sunday in the morning. In the morning and in the afternoon se dicen así. Y at night se dice at. Pero los demás ya lo van a ver. Creo que, no sé si. Pero si nos queremos referir como a un día de la semana, ¿cómo nos tendríamos que referir? ¿Cómo? In o on. Ah, yo hago algo. Pasando. On, ok. Eso de... ajá, realmente lo que dice la regla, si no estoy mal, es que es on. Si me va a hacer adelantarme usted, pero voy a ver, fíjese. Quiero ver si está en este. Es que creo que aquí está. Quiero ver. Aquí está. Creo que es el tema de mañana. Que no estén así. On. Lo que pasa es que dejo de compartir. Ya está bien.
Y es solo para meses, cuando se dice mes con el día. No, mes, perdón, mes con el año. On es cuando se dice día y mes. Si solo me refiero al día, se dice on. Ajá. See you on, así como le digo yo, see you on Sunday o see you on Monday, por ejemplo. Ahora, si me refiero al mes, ya digo in. Y así lo van a ver mañana. Y at, ya van a ver por qué se usa at y cuando. Mire, pero aquí tiene el día, pero hay una diferencia de por qué se usa. Pero por ahí va, Carlos. Ok. Continue, guys, continue speaking. Sí, yo ya me lo imaginaba. Me imaginé que también ya por eso va adelantando en las preguntas. Giovanni. No, yo creo que ya tengo que hacerla. Ya vio, yo creo que ya me alcanzaron las clases. Ajá. Giovanni, what day do you take a dinner with your girlfriends? Eso, Giovanni, quiero oír la respuesta. Every day. Yes, excellent. Good. Every day. Miren que Amanda, mire que la oración ahí es with your girlfriends, no girlfriend. Girlfriend, sí. Exacto, o sea, con tu novia. Varias. Sí. Girlfriend, no, girlfriend. Ah, is that. And the pushing on here. Se dice in the neck. Ya había oído la expresión, ¿verdad? Sí. Ah, pues, pero en realidad sí se dice cuello o nuca, en ese in caso. In the neck. Ajá. Neck. Por eso es que la gente dice in the neck. Me dieron en la neck. Ajá. That's it. Ya le conté bien, Amanda. Le conté. Siempre salen con cosas aquí. Por eso no vengo casi aquí. Ey, piche. Es que así aprendemos un poquito más. Más que tengo que aprovechar en el grupo que estoy. Eso. Ah, pero para, pero, ¿y cuál fue? No, pero el de ayer fue el que... El de ayer estaba... también estuvo bueno, estaba ah, rodeado. El de ayer es el mejor grupo, dijo, qué participativos son. Y aquí solo yo estaba de hombre, y cómo no me iba a sentir yo. Mire, teacher, nos pasó algo bien chistoso con Giovanni, porque yo le pregunto, what is your favorite animal? Y él dice, dog, y según yo había dicho, duck. Ah. Yo le digo it is best friend. El pato. Y yeah. O sea, le digo como un buen amigo. El mejor amigo y todo. El pato me dice. El pato. Le... Ah, pues ya ven porque hay que diferenciar. Uno es dog y otro es duck. Duffy Duck. Nunca, nunca vieron a el, por ejemplo, el pato Lucas decía The Duffy Duck. Duffy tienen duck. Una, o sea, en realidad. Hay diferencia, pero por lo menos en el final se puede diferenciar porque dog es así, dog, y el otro es duck. Duck. Exactly. Duck y perro es dog. Me oyó mal. Pobrecito, el mal. Ya se imaginaba a Amanda con un pato, usted ahí que sí. Lo andaba y que salía a caminar. No, sí, te imaginó que tenía un perro pato. Cabal. No, yo le pregunto, que si dónde vivía y él dice in my house y yo el pato en la casa y por qué le gusta porque es cariñoso dice, y ustedes se imaginan el pato ahí como tan cariñoso que son los patos yo tuve de chiquito patos pero nosotros nos estábamos muriendo de este cabal, se hacía la idea del pato y el pato acariciando a Giovanni. Esta Rosibel le dijo, y hasta ella me dijo, si es el mejor amigo, le dijo, el pato, le dijo todavía más. Pero es que él me contestó todas las preguntas y yo en mi mente usted se estaba imaginando que el pato sí. Así con el pico le iba a la mente. Sí, cabrón. No, pero matado de la risa. Pero por eso es que ya ven que la pronunciación hace la diferencia. O sea, por eso es de que a veces nosotros. Sí, lo que pasa es que nosotros pronunciar y ustedes me corrigen. Lo que pasa es que dicen, bueno, los que saben, dicen que los norteamericanos o el inglés tiene más o menos 14 vocales. Uh-huh. Y nosotros solo dominamos 5.
Sí, es cierto, cuesta con la pronunciación. Yes. Recording in progress, recording in progress, recording in progress. I know what, recording in progress. Okay, guys, we are here. Yo, Dali, yo la veo así como que ya cada vez más recostada sobre la pared. Oh, Dali, please, don't sleep. Don't close your eyes. Ya más sueño. ¿Cómo es? Chis, dice, don't close your eyes tonight. Look at me, see how many times I cried for you. Don't close. Sí, dice, I don't remember the, well, some of it says, don't close your eyes tonight. Ok, ay, 15, se me fue uno. Ya sintió que son las dieces. Ok, guys, you have to study again. I mean, you have seen how to use, or you have studied how to use the verbs, I mean, or the question words with what time. Please study your manual. Please do your exercise. Please go to any website if you feel comfortable going there to research, to make research, and so to have an extra info, okay? But please, do whatever is necessary to learn or to improve your English, okay? Cuando los mande a los grupos, traten de hablar, niños, porque esa es la mejor manera en la que van a aprovechar el tiempo. Decía, ya después de aquí es bien difícil. Y se lo voy a decir yo, que es mentira que usted va a andar hablando ahí inglés en su trabajo y mire, estoy aprendiendo, jefe, y vea, le van a hablar de loco. Capaz le dicen, no, estás loco, voy una palabra después y anda hablando de loco, nada así. Y se lo digo yo, no, yo tuve un problema con alguien en un bus. Ahora, lo que digo con esto no es que deje, pues ya no, no, lo que digo es que por lo menos cuando tenga el espacio aquí, trabaje, hable. Y otra cosa es que si hay compañeros suyos dentro de otros grupos, hagan grupos de estudio y mira, ay, que te ha enseñado el profesor, o traten de sostener una conversación, porque eso les va a ayudar mucho. Por lo demás, see you tomorrow. Tomorrow is Friday. Please don't miss any class. Por favor, no pierdan ninguna clase. Yo sé que están grabadas, pero hay dos cosas. Una es the attendance, una es la asistencia, y otra es que por lo menos aquí, si algo usted no entiende, pues con gusto me puede preguntar y yo trato. Creo que un grupo me preguntó, mire, ¿cómo se dice algo? Y le expliqué una estructura que no viene al caso ahorita, pero por lo menos ya salen de la curiosidad. Cosa que no puede hacer usted si luego ve el video. ¿Ok? Entonces, bye. See you tomorrow and have a good night. Solo ya. Bye. 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 Ya, señor, Alice, que no te have a good night. Bye. No, Alice. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye, teacher. Bye. 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 Oh, Dalis. So sorry, oh, Dalis. But tell me, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué tema? O me dice, mire, física, este me ha costado. O algo que quiera que la vuelva a explicar. Fíjese que pues yo allá no tuve la oportunidad de conectarme, ¿verdad? Por problemas de internet. Entonces pues quería saber, me dijeron los compañeros que habían visto, que ahora era como la práctica del tema que habían visto ayer. En parte siempre hay algo nuevo, ¿no? Pero ahorita le digo, vamos a buscar ayer el 12. Sí. Le voy a compartir un poco, déjenme. Sí, en parte mucho fue práctica. Pero veamos, va. Aquí está la clase de ayer. Esto había sido lo de la clase anterior. Una de las cosas que sí vimos, estas dos láminas, esto que le dije cómo se forma la yes no question y la simple question, y esta otra, ¿verdad? Ahí para aclarar las info questions, pues en español serían como preguntas abiertas.
Exacto, preguntas abiertas o preguntas que requieren una información extra. Porque en las otras se recuerda que eran preguntas cortas y respuestas cortas. Pero acá ya son preguntas que requieren, o sea, ¿cómo decir? Contestar con información, pues. Eso es lo que se refiere. Luego decía yo, por ejemplo, y expliqué esto si me tardé, que el who es uno de los que casi no permite el do, sino que who, de una sola vez, nosotros nos vamos al verbo. Por ejemplo, who makes, who cleans, who takes out, who walks. Y decía que la respuesta sería my sisters do. Es una clase de respuestas que se da por lo que me están preguntando, hablando de oficios del hogar, por ejemplo. Cuando dice, ¿quién lava los trastos? Who washes the dishes? Y aquí dice, ella lo hace. Por ejemplo, en la respuesta se usaría el auxiliar, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿who cooks? Y who cooks, I mean, let me see, who cooks on weekends? ¿Quién cocina los fines de semana ahí en su casa, Dalis? Say, my mother does. Exacto, así es, my mother does. Who washes the dishes? ¿Quién lava los platos? Who washes the dishes? I do. Va, exacto, así es. Eso es básicamente gran parte, digamos, de lo que expliqué ayer y de lo nuevo, por así decirlo, ¿no? Porque de ahí sí, pues, se virtió más en una práctica, como por ejemplo, una vez más, la estructura del presente simple, que ya he dicho que primero va la WH question, after you have the auxiliary, after you have the subject, and the last one, the verb, y si usted tiene alguna información extra. Ok. Sí. Básicamente esto fue toda la presentación de ayer. Ya. Es que como dejé los apuntes donde trabajo. La otra era que cuando, es lo que decía la compañera, era cuando se habla de una cosa, en hacer la pregunta, tendría que hacer el das, ¿verdad? Exacto, porque cuando solo hablo de una, cuando hablo de más de una cosa, ya son esas cosas y entonces ya pasa al day. Pero cuando hablo, por ejemplo, vamos a poner el perro, por ejemplo. El perro, ¿por qué el perro ladra? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Por qué el perro ladra? Ajá. Sería el why, ¿verdad? ¿Cuál? Why, exacto. Why. Pero ladrar en inglés. Bark. ¿Cómo? Bark. Barks. Bark. Sería why. Ajá. Se quiere. Ah, why. Sería why the bark is dog. No, recuérdese que, por eso era que también ayer hicimos práctica del presente. ¿Qué va primero? Ve aquí, ¿qué va primero? Why, luego. El auxiliar. Exacto. Why does. Exacto, luego va el sujeto. It's. Exacto, why does it, si yo ya sé que me refiero al perro. Ajá, y de último. The bark. Exacto, why does it bark, ¿por qué? Why does it bark, ok. Ahora bien, pero ya no digo el perro, digo los perros, ¿cómo lo diría? Sería why do they. Exacto, ya ve. Vamos, exacto. Plural. Exacto, ajá. Así es, y así se hacen las preguntas usando las WH question en simple present. Ajá. Ah, ya, es lo que la compañera Amanda había dicho. Exacto.
Okay, teacher. ¿Qué más? What else? Que siempre es importante fijarse en los pronombres. Así es. De hecho, los pronombres son parte de la base para que yo pueda hablar inglés, porque eso va a redundar en una mejor gramática. Ah, pero va en esa pregunta que había puesto al principio, que por ejemplo sería one time in the clubs. Yo puedo responder o decir solo la hora o decir I clubs up. Hágame la pregunta otra vez, vamos a ver. Sería what time in the class. No. Va, ahí hay dos formas de hacerla. Obviamente por el tiempo. Esta es una. What time is the class? ¿A qué hora es la clase? La otra, ¿cómo sería? La otra sería así. What time does the class... Ah, pero como ahí no lleva ni un pronombre. ¿A dónde no lleva? Pero, ¿cuál es el pronombre? ¿Cuál es el sujeto de la oración, por así decirlo? El de. T-H-E. Toda. El sujeto es. The class. Exacto. Cuando lleva, y es ahí vamos a usar el das, ¿verdad? Cuando exacto. Ok, eso sí, no sabía. Usaremos el das. Uh-huh. Ya, bueno, pues, esos serían los puntos que tenía en duda en este desarrollo de la clase. Ok, Odalis. If you don't have any other question, you can go to your bed happy because you look like tired. No, I don't have question. Okay, so. I have a sleep, yeah. Yeah, I know that you want to sleep. Okay, Odalis. Bueno, pues. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Bueno, pues. Dios, teacher. Bye. Dios.